vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He leído que los judíos consideran incluso más importante hacer preguntas que tener respuestas. Bueno, Jesús judío hacía preguntas. Esta vez en este Evangelio aparece una de ellas. La hace a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y creo que nosotros también tenemos que hacernos preguntas. Es interesante hacérselas. Por ejemplo, ¿por qué motivo matan a Cristo? El Señor en el Evangelio de hoy, después de este cuestionario, de esta encuesta, les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, ser ejecutado, resucitar al tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es normal. Te encuentras con una persona que hace milagros, que lleva una buena vida, no lleva una mala vida de pecador, lleva una buena vida, una vida honesta, ejemplar, hace milagros, cura enfermos de todo tipo, multiplica los panes y los peces, incluso resucita muertos. Este señor es fantástico. Al margen de la fe que se tenga en su divinidad, este señor es extraordinario. Alguien que hace milagros, que cura enfermos, que resucita muertos. Esto es extraordinario. ¿Por qué matarle? ¿Por qué matarle? Esta pregunta es necesario hacérsela. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué? Claro que hay una primera respuesta, y creo que es válida. Como siempre, posiblemente no agota todas las respuestas posibles a la pregunta. La primera respuesta es porque él se proclama Dios y eso era una blasfemia delante de los judíos. Es verdad. Y en el juicio definitivo ante Caifás es la cuestión que se plantea. Cristo va en contra de la tradición, en contra de la teología judía, proclamándose el Hijo de Dios vivo. Esto es verdad. Solo por esto, uno de los libros más inquietantes que he leído es de Dostoyevsky, El Gran Inquisidor. Forma parte de los hermanos Karamazov, pero es casi un libro aparte. El Gran Inquisidor es un libro inquietante. Situado en la Sevilla del siglo XVII, Jesucristo aparece de nuevo en la tierra y el Gran Inquisidor le manda crucificar otra vez, le manda matar otra vez. ¿Por qué? Porque el planteamiento que hace Dostoyevsky es acerca de la libertad. Considera la libertad como algo peligroso para la estructura. Por supuesto, no es que Jesucristo traiga una libertad destructiva. Bueno, el planteamiento en el fondo es: a Jesucristo le mataron porque iba contra la estructura. La estructura de aquel momento, del templo, de la religión judía, del templo, no solo de la religión. Y así lo dicen los sumos sacerdotes cuando han decidido dar muerte a Jesús, no en el juicio, cuando Caifás dice: conviene que muera uno para salvar el pueblo, si esto no lo paramos vendrán los romanos y nos destruirán el templo, como así de hecho ocurrió 40 años más tarde. La estructura. Jesucristo ponía en peligro la estructura. Pero no porque predicara y practicara el libertinaje, nada más contrario a nuestro Señor que eso. o no porque predicara y practicara el amor, porque el amor que predicaba Jesucristo no era el amor que hoy muchos entienden, que es realmente lo opuesto al verdadero amor. Pero sí iba contra la estructura. Entonces ahí debemos preguntarnos, ¿por qué persiguen a Jesucristo desde fuera de la Iglesia y desde dentro de la Iglesia? ¿Por qué lo persiguen? Porque va contra la estructura. ¿Cuál es la estructura? El nuevo orden mundial. ¿Cómo persiguen a Jesucristo? ¿Por qué los cristianos, es algo demostrado, reiterado, por qué los cristianos son el grupo religioso más perseguido en el mundo? ¿Por qué la cristianofobia? ¿Por qué? ¿Y por qué determinados cristianos y no otros son perseguidos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos contra la estructura? La estructura del nuevo orden mundial. ¿Y por qué estamos contra la estructura? Porque no aceptamos el aborto, no aceptamos que el divorcio se pueda hacer como se toma uno un café, con en realidad el repudio, no aceptamos la eutanasia, no aceptamos la ideología de género, no aceptamos el nuevo orden mundial. Pero esto pasa igual en la Iglesia. Cada vez más hay personas dentro de la Iglesia a muchos niveles de mando que consideran a Jesucristo un estorbo. ¿Qué hay detrás del intento de que desaparezca la tradición? Incluso de que la palabra de Dios sea un referente intocable. ¿Qué hay detrás? El sometimiento a la estructura del nuevo orden mundial. Porque claro, si la palabra de Dios dice que Dios los creó hombre y mujer, y si tienes que leer las cartas de San Pablo y tienes que tenerlas en cuenta, pues tienes que enfrentarte con el nuevo orden mundial. Y entonces, lo que hay que hacer para no enfrentarse con la estructura, lo que hay que hacer es acabar con la palabra y acabar con la tradición, dándole las vueltas que hagan falta y diciendo lo que haya que decir y diciendo que lo blanco es negro y justificándolo, lo que tú quieras. Pero en realidad estás sometiéndote a la estructura. Esto es lo que está pasando. Desde fuera la presión es feroz, feroz. Ya se habla, por ejemplo, en España, de que van a pedir 1 año de cárcel para aquel que se atreva a estar delante de una clínica abortista rezando el rosario, simplemente rezando el rosario. Ellos pueden hacer scratches, pueden hacer acoso, no pasa nada. Pero si una persona se pone a rezar el rosario a 100 metros o a 50 metros de una clínica abortista, va a ir a la cárcel. Está enfrentándose con la estructura. Por eso la pregunta de Jesús nos la hace a nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y nosotros tenemos que responder igual, tú eres Dios. Tú eres Dios. Para mí eres más sabio que el más sabio, más listo que el más brillante de los filósofos, mejor que el mejor de los teólogos, más poderoso que todas las poderosísimas organizaciones mundiales. Tú eres Dios, tú eres Dios. Tus palabras, Señor, no pasarán. Tú eres Dios y yo te acepto como Dios. Y no quiero que tú te adaptes a mí, sino que soy yo quien debe adaptarse a ti. Te agradezco tu luz, que no quiero que se apague. Te agradezco tu fuerza, que me ayuda a caminar tras esa luz. Y te agradezco tu misericordia, que me levanta cuando caigo en el camino. Señor, tú eres Dios. Lo eres para mí, y lo eres al margen incluso de lo que yo pensara. Señor, tú eres Dios. Esto es lo que yo digo. Y si esto me lleva a enfrentarme con el nuevo gran inquisidor, que nos exige someternos a la estructura del mundo, pues te pido ayuda, Señor, para pagar el precio que han pagado los que me han precedido, que es el precio del martirio, en las múltiples formas en que ese martirio se aplica. Señor, tú eres Dios, y te estoy muy agradecido por haberte podido conocer, porque tú, Señor, eres no solo el Salvador del mundo, sino mi Salvador. Que así sea.